La lucha contra las pulgas es bastante simple si entendemos el ciclo de la pulga sobre el animal, perros y gatos. El porcentaje de pulgas que nosotros vemos en un gato, por ejemplo, va a ser solamente el 5% de lo que tenemos en nuestra casa. Si será importante entonces saber lo que sucede en el ciclo de la pulga. Una pulga puede poner hasta 60 huevos por día. Estos huevos, ¿sí?, no quedarán adheridos al animal, van a caer al piso. Allí se van a transformar en larvas, donde se van a alimentar de restos orgánicos y de restos de alfombra y demás cuestiones, hasta llegar a un estadio que se llama de pupa, en donde esta larva, gracias a su saliva y gracias a los restos que va encontrando, se forma una especie de coraza de forma tal de esperar a un nuevo comensal. Son tan resistentes que pueden inclusive estar meses o hasta incluso un año ahí en espera de que pase un gato, un perro o inclusive nosotros. Una vez que eclosiona, vuelve a subirse al animal, se alimenta y empieza el nuevo ciclo. Por lo tanto, como vemos, no es solo la pulga que vemos en el gato o en el perro, sino que sucede un montón de cosas alrededor de nuestra casa que no sabemos que están pasando. Existen productos, ¿sí?, que atacan a una parte del ciclo. Por ejemplo, mata a las pulgas adultas, ¿sí?, también puede matar a los huevos, pero tenemos que recordar que también existen las larvas y estas pupas que, con insecticidas y, en el caso de las pupas, con la aspiradora, porque ni siquiera los insecticidas entran, nosotros logramos remover gran parte de la población que está pronta para subirse a nuestro gato o a nuestro perro. Entonces, ahora sí, atacamos las que están encima del animal y las que están por subirse al animal, de forma tal de que en uno o dos meses este ciclo se termine y se terminen las pulgas de una vez por todas.